Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Call of War. Y bien, seguimos aquí en esta partida anónima de 100. Sí, es el evento de todos contra todos. Bien, estamos al día 3, ¿vale? Es correcto, faltan 2 horas para el día 4, para saber quiénes son las naciones más poderosas del mundo, o más fuertes, o entre comillas, los ejércitos más poderosos. A ver, a ver. Bueno, yo estoy en cuarto puesto, ¿vale? Soy Kansas, cuarto puesto. Más o menos yo ya sé quiénes son algunos de mis compañeros. Por ciertas pistas que me han dado. O que he visto yo. Y bien, ¿qué puedo comentar? El día 3, a ver, veamos el día 3. Estoy aquí, pues, con Kansas. Bueno, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo que no estén viendo en pantalla? Pues, a ver. Hoy, exactamente hoy, sí, hoy, se conectó pues este, no sé, norte de USA, se conectó el norte de USA y se conectó Colorado. Colorado empezó a invadir la inteligencia artificial acá al sur. De momento, falsa alarma, hizo una infraestructura y un búnker, sí, una fortificación, un búnker. De momento, no es peligroso, no es peligroso. De momento no es peligroso, pero uno no se sabe, no sabe, no sabe, no sabe qué. Espero que no se vuelva loco y me empiecen a invadir, pero bueno. Iré un poco acá por la frontera, costeando que no me esté invadiendo a nadie, porque si no, vamos mal, ¿eh? Pero bueno, cuestión. A ver, recursos me sobran. Lo que no me gusta, lo que no me sobra son las mercancías, que quiero hacer algo con las mercancías, y la mano de obra. Bueno, de momento voy conquistando países. Este es mi tercer país, vale, el día 2, si no recuerdo bien, conquisté este país del norte. El día 3, o sea, en esta segunda vez que eliminé el país del norte, pues me fui por conquistar este país también. Y bien, revelé las tropas, más o menos, de este jugador. De que es Nueva Inglaterra, ¿vale? Iba a conquistar la siguiente inteligencia artificial y dejó las tropas por aquí. Está mandando otras tropas por acá y dejó estas tropas. Recién las mejoró. Yo estuve viendo recién que mejoró las unidades. Y bueno, tengo acá un par de artillerías que le he dejado que disparen con alto mando. Tengo el alto mando y dejo, pues nada, que disparen sin más y que eliminan esas tropas. Si se va por acá, mal, porque bueno. No sé, tengo dos unidades aquí. Yo creo que estando en territorio llano, con la bonificación de las autoblindados, con 50% más de fuerza en territorio llano. Y por aquí, nada, haciendo más malabares para evitar que, bueno, no sé, que no se me cuele por ahí alguna unidad enemiga. Esto lo tengo que mandar. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué hago yo? No sé qué hacer. Es que literal me puse a hacer en diario porque la verdad. A ver, vamos a ver. Me puse a hacer en diario. No debería. Debería ser antitanque. Exactamente. Yo me pongo a hacer una cola de producción. A ver qué tenemos aquí. Bueno, 600 mano de obra. Me sobra la mano. A ver, me sobra todos los recursos, pero no. Menos. Pues eso. Pues la mano de obra. Quiero hacer edificios de. Bueno, sí, elevar la mano de obra, pero bueno. Como que todas las unidades cuestan mercancía, pues como porque no, ¿no? Exactamente, más imposible. Porque vamos a ver en las construcciones. Yo lo que quiero hacer en economía, quiero decir, una industria, que lo haría. Pero no lo haría porque me cuesta materiales poco comunes, porque yo necesito los materiales poco comunes para hacer aviones. Y yo quiero hacer aviones porque tengo que hacer aviones. ¿Qué aviones tengo que hacer? Avión estático nivel 2. Lo tengo en nivel 3, he investigado esto, el caza en interceptor nivel 3. Está barato, la verdad que me viene bien. Hace bastante daño. 100, no, digo 100, 10 de ataque. 10 de ataque y 5 defensa. La verdad que está muy bien. Sí, está muy bien. Lo he investigado bastante rápido. El día 3, bueno, antes del día 3. Sí, no está, bueno, el día 3. Ay, Dios mío, va a ser el día 4. Yo estoy un poco perdido, pero bueno. En investigaciones actualmente estoy haciendo, voy a hacer un par de antiaéreas, un par de antitanques,
por si la mosca, no queremos que mis enemigos tengan ahí, no sé, blindados, ahí que me ataquen al choque, o que tengan pues la misma cantidad de aviones o más que yo, o lo tengan mejorado. Bien, deberían mejorar estos 10 casas que tengo pues a nivel 3. Y bueno, tengo los 9 tácticos a nivel 2, ¿vale? Que hacen bastante daño, ya, por lo menos en infantería, 6 daño, 4 ligeros y 2 pesados. Debería mejorar esto, pero ¿cuánto me cuesta la mejora? Me cachis, 3000. Bueno, esto creo que en un par de horas se arregla. 3000 de poco comunes. Se arregla fácil, se arregla fácil. Bueno, ¿dónde consigo los recursos? Pues muy bien, termino de conquistar este país. Termino de conquistar lo que viene siendo pues Nueva Inglaterra, y paso a la ofensiva. Bueno, pasaré, mejor dicho, a ver si me sale. Ahora diré mi plan de expansión mundial, de conquista mundial, mi plan malvado, el que tengo en mente. A ver, veamos. Bien, como pueden ver pues, bueno, este es el mapa de América del Norte. Me preocupa bastante pues mi enemigo que está al norte, bien al norte, que es Saskatchewan. Parece ser que es un jugador pues notable, que es un jugador pues por lo visto que está lleno de artillería, no sé muy bien qué. Bueno, he visto marca de artillería, como pueden ver, sí, estas son marcas de artillería. Así que tengo dos opciones. No tengo muchas opciones, la verdad. Tengo que hacer contraofensivas contra artillerías. Deberías sacar artillería de cohetes. Exactamente. He visto que por aquí creo que es una base aérea. Acá tiene otra base aérea. Sinceramente no sé si es una base aérea o qué, pero deduzco que es una base aérea. De aquí a aquí hay una base aérea. Y aquí también hay una base aérea. Aquí hay bases aéreas. Aquí hay otra base aérea. A ver. Que tiene dos, solamente tres tipos de construcciones. Dos tipos de construcciones, tres tipos de construcciones. ¿Qué habrá hecho? Aquí no sé si es una base aérea o es un búnker o fortificación. Vale. Pues estaré pensando en un plan de invasión. Bueno, actualmente se comió, pues está comiendo el tercer país, ¿vale? Atacó uno, luego el segundo país y ya va por el tercero, ¿vale? El tercero. Tiene, creo que sí, bastante artillería. Actualmente vemos que está atacando acá en esta zona. Con artillería está yendo por la costa. Va a ser un problema. A ver si me apuro. Termino de conquistar rápidamente este país. Ataco el país del norte, que este es otro jugador activo, y voy directamente hacia la capital. No sin antes tener preparado ya una buena base de unidades que, bueno, se defiendan, por así decirlo, solas. A ver. No sé si fiambre mucho el de nivel 1, la verdad, sinceramente, si me viene con aviones estáticos. A ver, si viene con aviones estáticos, yo tengo. Intentaré tener. Creo que casas de nivel 3, sinceramente. O más casas que él. Tengo que hacer aviones estáticos, o sea que yo no sé qué estoy haciendo. Sinceramente, la doctrina aliada no sé si me. A ver, yo creo que en principio lo estoy haciendo bien. O sea, lo estoy haciendo bien o no, sí. Mis ejércitos se basan prácticamente en esto: 20 infantería, 6 aéreo, 15 autoblindados, aviones, artillería, un par de tanques blindados. Nada más. Veamos mis construcciones. Pues nada. Mejoro esto de la fábrica de tanque para hacer el auto nivel 2. Pero tengo investigado nivel 2 porque, claro, me tarda 5 horas en salir. Con esto, si tengo la fábrica nivel 2, pues el auto sale en 2 horas y 45 minutos. Como tal. A ver. Y nada, aquí tengo un laboratorio secreto. ¿Para qué tengo el laboratorio secreto? Pues magia. Pues para sacar artillería de misiles, que debería estar sacando artillería de misiles, vamos, a punta pala. O si no, pues a la básica. No, que va, no, 1000 de mercancía, no, olvídate. No, está carísimo.
Olvídate. Yo creo que paso. Vale. Yo espero, una vez conquistado este país, que me voy por la con California. Conquisto. No quiero oro. Ah, quiero oro. Conquisto California. O esta inteligencia artificial, la verdad no tengo mucha idea, pero. ¿Será? Sí, ¿no? Puede ser que me la conquiste, de paso. Bueno, también tengo de paso varias inteligencias artificiales. Pero eso no es. No debería centrarme sinceramente en eso. A ver, vamos a dejar esto para acá. Vamos a llevarnos solamente tres. Ya estoy mandando toda la infantería, la verdad, sinceramente, porque ya no me fío. Que me estén invadiendo. ¿Quién sabe? Bueno, la idea es. Bueno, la situación es que, bueno. El jugador más importante que me puede definir aquí en América. Ah, bueno, acá al sur, bueno. México está invadiendo, pues, México al norte. México al sur invadiendo México al norte. Todo normal. Yo dentro de poco creo que voy a tener una batalla decisiva. Intentaré conquistar rápidamente. Claro, el día 4 termino de conquistar esto rápidamente. Llevo a todas las tropas, voy a tardar bastante. Llevo a todas las tropas hacia esta frontera. Intento actualizar mis unidades, lo que sea suficiente. Intento sacar algunas artillerías. Conquisto este país rápidamente, porque va a hacer tropas y no quiero que haga tropas. Sinceramente, no me gusta que haga tropas. Acá tendré que dejar un par de autos blindados. No me da para todo. Sinceramente, quiero ir volando por el mapa, pero no, sinceramente, no creo que vaya volando. Así que va a ser una batalla, creo que muy decisiva, la que voy a tener con este jugador. Yo, mientras estoy conquistando Nueva Inglaterra, imagino que él va, bueno, va a tardar muy poco en conquistar, pues, lo que viene siendo, pues. Lo que viene siendo, pues. Norte de USA. Así que nada. Luego de eso, pues pasaré directamente a atacar a Sacachihuá. Si elimino a Sacachihuá, prácticamente ya tengo América del Norte para mí. Ya creo que ya no tendré ningún oponente. Eso creo, ¿eh? Eso creo. Yo creo que eliminando, pues, ya a Sacachihuá, puedo estar más seguro, más aliviado. Pero bueno, me tengo que poner las pilas, me tengo que poner a fabricar tropas. Según mis investigaciones, pues, a ver. Artillería. Está todo muy caro, che, con la mercancía. 3 horas mínimo. Me tendré que poner a hacer destructor de tanques. Destructor de tanques. ¿Cuánto cuesta? Tengo, ¿no? Sí. Investigar. Clarísimo. Lo malo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer con este edificio. No sé exactamente. También tengo que investigar esto. Me cachis en la mar. Ofensivos. Tengo que sacar ofensivos. Dios mío, ¿por qué? Y naval también. Porque voy a tener costas. Voy a tener mar. Diablos. Ay, tengo que investigar también. ¿Cuál es lo más barato? Pues el más barato, que sería destructor o un submarino. Costes. Uy. Pues el submarino, es el submarino. Yo no sé para qué me pongo a pensar. Sí, total. Bueno, voy a sacar los dos. Vale, submarino. Ya con esto investigado, pues. Ver qué más hacer. Vale. Luego me centraré en la economía, obviamente. Una vez que conquiste, pues, obviamente, América, ya podré hacer oficinas de reclutamiento, industrias, infraestructuras. Lo que me convenga, obviamente. Pero no, primero que nada me quiero centrar bastante en lo militar. Si no me centro en lo militar, voy a morir, vamos, fuertemente. Esto consume 1.500 de trigo, no me sale rentable, tengo que mejorar encima. Pasaré a nivel 3 también. Porque me tarda 6 horas, sí, claro. Y si lo tengo la base en nivel 3, si tuviera una base en nivel 3, tardaría 3 horas nomás en sacar este avión. Pues vean nomás el lío que tengo montado acá, con todos los edificios.
En teoría me sobra metal, petróleo, trigo. Los materiales poco comunes no. Eso tampoco no. La mano de obra tampoco. Así que nada. De hecho, me estás pidiendo. Bueno, me estás pidiendo. El norte de Sudar me estás pidiendo con esta casa. Amablemente, gracias por espiarme. Lo voy a fundir al interior. Con los casas lo voy a fundir. Lo voy a derribar ese avión. Así que nada. De momento acá no creo que vaya a tener ningún tipo de problema. Voy a conquistar rápidamente lo que viene siendo norte de, en Nueva Inglaterra y listo. ¿Quieres ver qué pasa en el Panamá? ¿Qué pasó en el? Bueno, vamos a ver el sur de América, pues Perú. Perú conquistando pues lo que viene siendo Bolivia, este Amazonas. A ver qué más. En África, pues Angola F. Vemos aquí Alto Volta, Upper Volta, Alto Volta, conquistando pues más países, bastante, se come 1, 2 y 3, va por el tercero, creo que es. Egipto, se comió Norte de Sudán, Sur de Sudán y se está comiendo Etiopía también, tres países. El chino, digo Persia, se comió, bueno, conquistó, hablamos en términos generales, se conquistó pues anexionó pues lo que viene siendo pues Irak. Está anexionando pues también Siria. Grecia, pues en primera instancia creo que había Italia atacado a Yugoslavia y Rumania atacada a Yugoslavia. Entre los dos. Luego Rumania vino, digo Grecia vino y ¡pac! Se comieron los dos. Yugoslavia, Rumania, F. También están conquistando Ucrania, creo que está conquistando. Acá está Polonia también está conquistando. Madre mía, chaval, este va fuerte de Grecia. Pinta todo bien para Grecia. Pinta la verdad que la conquista de Europa por parte de Grecia. Aquí tenemos la brujita, digo, este país que no sé quién es. Urán del Norte. Se ha conquistado a Siberia. F por Siberia. Siempre lo recordaremos. Luego todo muy tranquilo acá, cabros. China del Sur. Pues se conquistó la China y Indochina también. Brumeo, pues ahí está. Conobrisa y India del Sur. Pakistán, parece ser que no tiene capital. Se está liando a hostia con India del Norte. Es un poco raro. Y a ver, Filipinas, Sumatra, Queensland, pues nada. Queensland, vemos que lleva una buena expansión. Vale, Queensland lleva una buena expansión. Y volviendo a América, que es lo que más me importa, porque sinceramente no voy a pasearme por el mundo. Me tengo que centrar en lo que tengo que hacer en la conquista de América del Norte y eliminar a Sacachewa, que es mi mayor enemigo, mi archienemigo. No sé quién será, pero ya lo tengo fijado desde que entré a la partida. En plan, Sacachewa va a ser mi enemigo. Claro, de momento no entramos en conflicto, porque claro, no sé. Ahora vamos a entrar en conflicto en un par de días. O sea, apenas que yo creo que para el día 6, ya estaré en guerra con Sacachewa. Así que veremos a ver qué pasa. Estoy muy ansioso, la verdad. Me gustaría hacer un poco más de aviones estáticos, sinceramente. Porque no tengo tropa de choque. Bueno, no tengo tropa. No sé si muy bien confirmadas, ok. Pero tengo que hacerme, sinceramente, un grupo de artillerías. Para estar seguro, más que nada, en todos los frentes. O por lo menos para evitar que. Sí, imagínate, si mi enemigo tiene un montón de anteriores, ¿yo qué hago con esto? Pues nada, ¿no? Me come, ¿no? Si tiene un montón de anteriores. Debería tener más o menos el doble de tácticos. Yo creo que con unos 5 tácticos más podré hacer algo al respecto. Hombre, pues, ¿qué hago? Pues nada, yo creo que es el resumen, ese sería el resumen del día, bueno, sí, el día 3, el resumen del día 3, el día 4 veremos a ver qué hago. El día 4 pues yo creo que ya estaré por la frontera atacando a este país, esperemos. Y el día 5 o el día 6 ya prácticamente en combate para eliminar pues los territorios natales, el territorio natal de este usuario. Me tendré que preparar, no sé si tropa de choque, me preparo tropa, eso ya no estoy más perdido, tropa de choque. Veremos a ver qué hago.
Me está gustando un poco la aliada, sinceramente nunca la había probado, la aliada muy pocas veces la he probado, pero su estilo de juego me está gustando, en plan sacar aviones un poco avanzados, avanzar un poco en la parte aérea y nada, y limpiar la zona con aviones, sinceramente. No sé cómo, calculo que se juega así más o menos con la aliada, pero bueno, creo que vamos bien y veremos a ver qué pasa en los siguientes días, así que nada. Me despido y nos vemos para la próxima. Chao, chao.